buenas a todos y bienvenidos a este episodio número 20 ya de la serie de Alien Isolation. Bueno, estábamos en busca de la estación espacial. Recordad que venimos de escapar del Alien que nos dio bastante por culo en el anterior episodio. Y bueno, vamos a ver a qué nos encontramos, así que vamos a no perder más el tiempo y avanzar. Vamos a ver aquí, nada para coger. Llamas. Joder. Hostia. Fallo en el estabilizador orbital. Abandonen Hostia. La estación. Abandonen la estación. Pasó tuya, tío. No, pero por aquí creo que no vamos a. Mierda. Creo que me estoy metiendo por un sitio que no es. Bueno, no sé, a ver el mapa. Bueno, por aquí se va a algún sitio. Vamos a apagar la luz. No se va a ningún sitio, que estoy enterrado. Vale, pues ahora me voy a encontrar con el amigo de androide. Vale, vaya encerrona que me han hecho aquí. Vale, ahora al salir tendré que no correr, porque claro, si corro, ya sé lo que me pasa con el alien. Emergencia. Diríjanse a su punto de evacuación designado y... A ver... Es que creo que es para lo contrario. Esperen a su coordinador sintético de emergencia. Ah, ahí está el tío, mira, viene por ahí atrás. Paso tuya. Paso tuya. A ver si no me viene a tocar las narices este. ¡Hostia! El alien, cabrón. Ahí está el cabrón, me cago en su puta madre. Joder, qué cabrón, tío. Y ahora el androide vendrá por el otro lado, ¿no? Joder, macho, hijo de puta. Fallo en el estabilizador orbital. Abandonen la estación, abandonen la estación. Mierda, me ha visto, ¿no? Sí. Hijo puta. Joder. Ahora cualquiera se pone aquí a abrir. A mirar esto, tío. Cago en la puta. Terminal de acceso es estar con el puto culo al aire. Evacúen la estación. Esto no es un simulacro. Hemos reunido a todo el que hemos encontrado y hemos acampado en la sala de ocio. El sistema de seguridad del que hablamos está preparado, pero no podréis entrar como antes. Pillamos a un extraño que se había colado. Tras 2 horas nos dijo alguien que le había dejado entrar. Los echamos a los dos. No nos sobra ni el espacio ni los suministros, así que tenemos que vigilar a quién dejamos entrar. Si quieren entrar, tienen que traer algo. Lo que necesitas está en el sitio de siempre. No quiero decirlo por aquí, pero ya sabes dónde me refiero. Cambié el código a 1984. Usa lo que hay ahí. Tendremos que asegurarnos de que traes los suministros que nos prometiste, pero ya lo comprobaremos cuando entres. Estoy seguro de que tienes lo que necesitamos. Después de todo, yo te recomendé. No hagas que la mente... Tras la evacuación, vale. No intenten volver a la estación hasta que les sea indicado por el coordinador de emergencias orbitales. Vale. Hay alguien ahí, soy Denver. He vuelto con los suministros, pero he quedado fuera y no contesta nadie. ¿Qué ha pasado? ¿Ha habido algún ataque? Aquí fuera la cosa está poniendo fea. Tenéis que dejarme entrar ahora. Mi mujer está ahí. Ella os dirá quién soy. Tengo los suministros. Que alguien responda. Vale, o sea que el tío al final se quedó tirado. Vale. 1984. Vale. Y a saber... ¿En dónde exactamente? Bueno, yo lo que voy a hacer ahora es utilizar... una curativa de estas y ahora me voy a hacer otra para liberar un poco de espacio. Vale. Emergencia. Diríjanse a su punto de evacuación designado y esperen a su coordinador sintético de emergencia.
aquí es 1984. ¿Será aquí? Pues sí. ¿Y qué hay aquí? Oh, fue lanzallamas, eso sí me gusta. Por cierto, vamos a seleccionarlo. Ya me va quedando muy poquito, del lanzallamas. Esto es una auténtica putada. Bueno, y ahora yo por aquí no veo nada. Fallo en el estabilizador orbital. Abandonen la estación. Abandonen la estación. Joder, macho. Los putos ruidos. Está el alien cabrón este. Está ahí el cabrón, pero no, tiene que ser. Es que yo no sé si hay que. Está aquí el cabrón. Es que yo no veo salida aquí, a ver. Aquí, coño. ¿Esto qué abre? Joder. Ahí viene el mamón. Adiós, adiós, adiós. Bueno, si tenía también ahí al alien. Qué buena puta, tío. ¿Y ahora por dónde es? Por aquí se ve que no, ¿eh? Pero a ver si hay algo, porque... Ah, lanzallamas. Cojonudo. Esto es vital. No intenten volver a la estación hasta que les sea indicado por el coordinador de emergencias orbitales. Bueno, aquí vamos a ver si podemos crear algo. Sí, vamos a sacar una mina personal de esta. Además nada más, vale. No, no, lanzallamas. Hombre. Ostras, esto cerrado. Emergencia. Ah, vale, diríjanse a su punto de evacuación designado y esperen a su coordinador sintético de emergencia. Joder, macho. Fallo en el estabilizador orbital. Abandonen la estación. Abandonen la estación. Estoy escuchando al puto alien. Todos lados ya, estoy paranoico ya. Joder. Vacío. Vacío. Va. Joder. Joder. Y ahora aquí qué. Terminal, ¿no? Ahora que... No, está apagado.
Lanzallamas, joder. Esto sí que son buenas noticias, ¿eh? Son muy buenas noticias. Bueno, y aparte, mira, tenemos para grabar. Dos en uno. Vale, grabamos. Y continuamos. Vamos a ver qué tiene este. Aquí algo me marcó, ¿no? ¿Qué pasó? Ah, coño. Lanzallamas, bueno, esto se pone interesante. Menos mal que vamos recuperando un poquito porque he tenido varios cruces con él. Tras la evacuación, no intenten volver a la estación hasta que les sea indicado por el coordinador de emergencias orbitales. Vamos a mirar bien todo porque nunca se sabe dónde te puede aparecer, pues, munición, ¿no? Sobre todo que es vital. Fijaros que el alien, vamos, si no tenemos el lanzallamas, ¿a poco podemos expirar, eh? Cartuchos de escopeta, perfecto, también me vendrá muy bien. Pero claro, ahora mismo ya sabemos que un tiro es igual a que te venga el alien, o sea que hay que tener cuidado también. Podemos andar por ahí como John Wayne. Emergencia. Diríjanse a su punto de evacuación designado y esperen a su coordinador sintético de emergencia. Hay que utilizar el lanzallamas porque si lanzamos un tiro, mamá alien viene. ¿Escucháis esto y estáis en el equipo? Hemos cerrado el refugio en la zona residencial. Solo hemos dejado una entrada y una salida. Todavía tengo grupos de saqueo en busca de suministros y armas, pero parece que lo hemos cerrado justo a tiempo. Los sintéticos de Sixon han empezado a salir de sus estaciones. He visto un rastro de cuerpos estrangulados en zonas públicas. Así que andaos con mucho ojo. Ah, si escucháis esto y no pertenecéis a mi equipo, ni se os ocurra acercaros a nosotros. Fallo en el estabilizador orbital. Abandonen la estación. Abandonen la estación. Vale, y ahora se supone que tenemos que tirar para allá. Hostia, lanzallamas. Uf. Joder, macho, qué mal rollo. ¿Y ahora para dónde tengo que ir? Joder, pero ¿para dónde vamos? Por aquí, madre mía. Evacúen la estación, esto no es un simulacro. Ahí está el cabrón. ¿De dónde está, tío? No lo veo, no lo veo. Tras la evacuación, no intenten volver a la estación hasta que les sea indicado por el coordinador de emergencias orbitales. Joder, puta. Pírate ya, hombre, pírate ya.
Cabrón, no sube, ¿eh? Tengo nada claro por dónde tengo que ir, ¿eh? Pero nada claro. De puta. Qué es su puta madre. Creo que es por aquí. Sí, aquí no me había metido. Vale, esta puerta estaba cerrada antes. Aquí, por aquí, a ver si encontramos algo. Vamos a guardar la partida. Hijo de puta. Cabrón, tío. Vamos. Joder. ¿Qué pasa ahora con el generador? Joder, qué cabrones, tío. Su puta madre. Me vio fijo. Ah, toma por culo. Hijo de puta. En fin. Mierda de marras este. Cabrón, este anda por ahí. A ver si podemos grabar la partida aquí. Joder, macho, que te lo has pensado. Vale, ¿dónde tenemos que ir? Es que sabe Dios dónde es esto. Madre mía, yo creo que será tirando por aquí. Ey, claro, esa puerta de allí. Se había cerrado. Diríjanse a su punto de evacuación designado y esperen a su coordinador sintético de emergencia. Y grabamos, por supuesto.
no se escucha una mierda lo que dice aquí este, pero bueno. Joder, luego tendré que escuchar ese audio, porque madre mía, menudo orquesta que nos metieron aquí. A ver. El cabrón me está dejando sin apenas lanzallamas, ¿eh? Está preocupante la cosa. 128, vamos, tengo para 3 ataques. A ver. ¿Dónde están los registros estos? Vamos a escucharlo. Emergencia. Diríjanse a su punto de evacuación designado y esperen a su coordinador sintético de emergencia. Se han llevado a mis hijos. Lo intenté, pero no pude detenerlos. Atravesaron nuestras defensas. Nunca, nunca antes derramé tanta sangre. Esto es para el grupo de rescate. Para seis o no, a saber, para quien venga a arreglar esta mierda. Aguantamos aquí todo lo que pudimos, pero no llegasteis a tiempo. La habéis cagado. Enviad a los marines o volad este sitio por los aires. Mandad a estas criaturas al infierno. Bueno, ya lo hemos escuchado. De los que estaban allí atrapados, que bueno, al final entraron los aliens y se los follaron. Bien. El año en el estabilizador orbital. Abandonen la estación. Abandonen la estación. Esto me suena de algo, ¿eh? Esta parte de aquí, ostras, ya me suena. Vaya si me suena. Pero antes por ahí no se podía pasar. Esto era casi del principio ya. Vale. Aquí no dice nada, simplemente busco una manera de hacer aterrizar a la torre. O sea que aquí realmente hay que explorar. ¿Esto qué coño era? Esto es el principio del todo. Compuesto. Esta grabación ya la escuchamos, claro. Jones, actualización diaria. Tras numerosas peticiones, el mariscal Waits ha organizado una reunión para tratar los rumores que circulan por Sebastopol. Sin embargo, y esto en lugar también, de las imagino. Respuestas claras, Waits se ha mostrado evasivo y en tan bueno, solo unos minutos empezaron a lloverles objetos, tanto a él como a su equipo. Alguien disparó un arma, cundió el pánico y los que quedan de los suyos nos están expulsando de la terminal. Parece que nos hemos quedado solos. Bueno, vamos a volver con nuestros pasos hacia atrás. Está claro que por aquí no va a ser, ¿no? Uy, como por aquí no anda el alien, podemos correr un poquito.
puerta está cerrada y ahí nunca hemos logrado entrar. Ahí está. Hay unas cuantas puertas ahí que tenemos que ir buscando. Y a ver si encontramos lanzallamas, por favor. Es lo que más me hace falta. Todo lo demás me da exactamente igual. ¡Ay, qué buena! ¡Joder! Me da regalo. Vaya regalito que me acaban de hacer. Bueno. Aquí Dallas. Voy a transmitir el conjunto de informes de Anostromo hacia la Tierra antes de meternos en las cámaras. La estación de transmisión operativa más cercana parece ser Sebastopol. En fin, si todo va bien, tendréis noticias nuestras cuando lleguemos a los límites de la Tierra. No lloréis nuestra ausencia. Corto. Dallas, el capitán de la nave de la primera película. Recordar aquel que se metía por el túnel con el lanzallamas ese casero y que se lo papa el alien, ¿no? Pues fijaros el registro. Aquí Dallas. Voy a transmitir el conjunto de informes de Anostromo hacia la Tierra antes de meternos en las cámaras. La estación de transmisión operativa más cercana parece ser Sebastopol. En fin, si todo va bien. Bueno, por ahora aquí no marca nada, ¿no? No. Yo vuelvo para atrás. Porque por allá creo que aquello estará cerrado, me imagino. Está en rojo, ¿no? Vamos a mirar por si acaso, pero me da que ahí no... Ah, no, pero sí, ¿eh? Tiene... Aquí está el soldador, coño. ¿Cómo que no? Menos mal que vine. Sería conveniente venir, ir para atrás e intentar abrir alguna que otra puerta que estaba bloqueada, porque seguramente eso nos iba a dar munición y más cosas, pero bueno, ahora ya está hecho. En el último caso, si hay que volver, pues tiramos para atrás, salvo que no haya retorno. Escapa de la Sebastopol. Uf. Déjame guardar. Déjame guardar, no me metas prisa. Repito, Ripley, ¿puedes oírme? ¡Deprisa, Rick! Si no tenemos mucho tiempo, la estación... Verlaine, ¿estás cerca como para contactar por radio? Ripley, gracias a Dios. Necesito que actives los sistemas hidráulicos y los sistemas de guía para que podamos atracar. Supongo que esto será aquí. Le estaba buscando. Hijo puta. Seguramente me aparecen más androides que otra cosa, pero voy a coger la escopeta. Disrupción en los estabilizadores orbitales confirmada. Sistemas de emergencia, vale, tal, tal, tal. No puedo hacer nada.
marca para arriba. Está bien, ¿no? No, no, no es por ahí. Creo que me estoy metiendo por donde no es. A ver. Creo que es... Vale. Joder, macho. Joder, para los putos efectos de sonido, ¿eh? ¿Dónde voy? Está claro que por aquí no es. Ni santa idea de dónde narices es. Este es uno, está claro. Sistemas de guía de atraque activados. Vale, déjame utilizar esto. Hostia, no tengo para crear. Joder. Solo todo tiene que ser aquí, o sea que tampoco hay mucho más. Mira, estaba ahí, coño, el panel. Sí, pero pone restablecer corriente. Inicia. Los cables estos, ¿a dónde van? A ver. Vale. Vale. Aquí estaba el tema. Vamos allá. Y el terminal está en donde. Debe ser este, ¿no? Sí. ¿Busque lo que? Busca la sala. Por aquí no es, no, es por otro lado.
ese proyecto. Joder, macho. Hostia. Hijo de puta. El sistema de corredor de personal ha sido desmantelado al ser decomisionado. Solicite ayuda a un ingeniero cualificado de Simpson. Hostia, qué hijo de puta, tío. Estaba campeando. Tu puta madre. Joder, macho. Hay aliens por todas partes. Esto es un jodido infierno. Hostia. ¿Qué es esto, tío? Vaya movida. Bueno, seguro que nos han llevado para el nido, o vete tú a saber para dónde. Ahí estamos. Pues aquí estamos, vuelve a la esclusa. A saber. Bueno, lanzallamas. Bien, 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 bien. No gastar lanzallamas. Lo que pasa es que a ver si me van a escuchar los aliens también, pero bueno. Ay, lanzallamas de puta madre. Esto es... Cada vez que me dan lanzallamas es como encontrar un punto salvado. Joder. Thank you.
más al loro con los enanos estos. Venga, la nada. Hostia. Joder, macho. Esto está repleto, tío. Esto está repleto. Es una putada. Madre mía. Gala. Aquí no hay nada, ¿no? Oh, lanzallamas, joder. Pues estuve a punto de bajar sin cogerlo, ¿eh? Hay que andar muy al oro con los... con mirar todo porque, vamos, de ello puede depender que nos quedemos tirados. Vale, más fue el lanzallamas. Ya, esto ya se está poniendo serio. Me han dado aquí bastante lanzallamas. Joder. ¡Hostia! ¡Guau, qué guapo! Tengo que conseguir pasar por aquí. ¿Esto qué pasa? Que va cada... Me voy a meter y va a venir el tren, ya lo estoy viendo. A ver, ya me tengo que ir. Todo el resto por aquí. ¡Hostia! Joder, me lo he comido con patatas. Me lo he comido con patatas. Madre mía. Bueno, ya más o menos es lo que hay que hacer, así que... Tengo que conseguir pasar por aquí. Hay que tener cuidado porque ahora pasa otro. Pero si estoy metido dentro, tío. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Tengo que conseguir pasar por aquí. ¿Para dónde voy?
que no hay una referencia de cuándo viene. Ahora no sé si va a venir o si la hostia. Joder, no te digo. Joder, macho. Esto es de chiste, vamos. Bien, sí. Vale, alcantarilla. Y por aquí no sé a dónde iremos, pero vamos a mirar si hay algo aquí en la oficina de mantenimiento. Si es que se puede entrar, porque no lo sé. No. Vale, pues entonces hay que ir por la... historia esta, vamos a ver. Ven, veniros, hombre, veniros. Madre mía, menudo odisea, menudo odisea. Tía. Joder. Lárgate de ahí. Por aquí, ¿no? Joder, vamos a llenarnos, ¿no? Que esto... No sé para dónde coño hay que ir, la verdad. Voy a grabar, ¿eh? Si me deja, que no me va a dejar. Me voy a cambiar. Además que no haya ninguna sorpresita ahora como antes.
pasillo, joder, se me va a hacer interminable, ¿eh? Se me va a hacer interminable el puto pasillo este. Venga, venga, joder, qué sufrimiento. Bueno, solo falta que se me plante un alien delante y ya, vamos, ya finiquitamos ya. Joder. Vamos. Estoy aquí, Berlín. Homenaje a la peli. Sí, señor. Igualito, igualito que en la primera película. Los tubitos esos que no sé si saldrán, pero. Ahí está. Sí, sí, vamos. Qué grande. No puede ser.
tremendo. Tremendo. Momentazo. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Yo no me creo que acabe aquí así la cosa. Yo creo que vamos a tener una lucha o algo porque no... No me lo creo. Berlain, me dirijo hacia el puente. Vamos a cambiarnos, ¿no?, de ropa. Cambiarnos, ¿no? ¿No nos dejan cambiarnos? ¿Berlain? Joder, ¿qué es esto, tío? ¿Qué coño es esto, tío? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Nos hemos tirado por la esclusa. Hostia, cágate. O sea que realmente. Hostia, entonces. Nos rescata alguien. O sea, hay continuación. Qué grande. Salvo que después de los créditos nos metan ahí alguna sorpresa, pero. O sea, se supone que la amiga de la nave estaba. Se la había papado el alien. Y va a quedar la incógnita de ese alien que pasa con él, ¿no? Bueno, en fin. ¿Qué podemos decir de este juego, no? Vaya pasada. Han sido al final 20 episodios y larguitos, ¿eh? Porque algunos eran de 50 minutos para arriba casi todos y de una hora incluso alguno que ha llegado a ser. Pero bueno, queda claro que este juego, pues a nivel survival es una auténtica maravilla. Yo creo que ha sido lo mejor que ha salido en 2014. Por lo menos a nivel de experiencia estoy convencido de que todo aquel que lo haya jugado y le guste en este tipo de juegos lo van a flipar. Ahora, si eres fan de la saga de Alien ya, yo creo que no hay duda ninguna de que este juego es el que todos los fans estábamos esperando. Así que nada, en principio quiero dar las gracias a todos por seguir esta serie de manera regular. No éramos muchos, pero para mí con que seáis dos personas ya es suficiente. Y espero que hayáis disfrutado de esta serie, por lo menos en cuanto a lo que yo he sufrido, ¿no? Yo creo que muchos de vosotros por privado me habéis comentado que lo pasáis muy mal, otros os reíais, porque la verdad es que hay situaciones que son bastante graciosas también, ¿no? Por el miedo que llego a tener, ¿no? Y que la verdad es que no lo puedo disimular. Así que nada, muchas gracias a todos. Ya veremos qué próxima serie hacemos, pero la verdad es que esta serie me ha dejado muy, muy satisfecho. Es un juego que le tenía muchas ganas y como fan no puedo pedir otra cosa que algo así. Un saludo a todos, muchas gracias por ver esta serie. Hasta luego. Bueno, hemos pasado ya la zona esa oscura y vamos a ver qué nos encontramos aquí. La verdad es que me tuve que echar un buen rato ahí escondido. El cabrón este andaba acechando la zona de mala manera. Hay que subir por aquí. Pues aquí no tengo nada que hacer.
que hacer algo aquí abajo. Permita que le explique los protocolos de seguridad de Sebastopol. ¿Se ha perdido? Mierda. Mierda. Pick me up. This is Ripley. Signing off. Aquí estamos en el transformador. Creo que lo tengo detrás, al cabrón. Efectivamente. Hijo puta. Hostia. Hostia, qué hijo de puta, tío. Estaba campeando. Signing off.
en su puta madre. Me vio fijo. Ah, toma por culo. Hijo de puta. En fin.